Infórmese diariamente de lunes a viernes a las 19 y 22 horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora 22, la noticia en imagen por Canal 11, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11, Televisión Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. La región de Aysén presenta 498 casos activos por COVID-19. Julio Uribe fue electo como alcalde de la comuna de Aysén. Cerca de 9 millones de pesos robaron desconocidos de oficinas Chile Express durante el fin de semana. Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy, lunes 17 de mayo de este año 2021. Comenzamos de inmediato a revisar informaciones contándoles acerca de la elección del candidato Julio Uribe como alcalde de la comuna de Aysén. A continuación presentamos un compacto de lo que fue también esta actividad de dos días de elecciones 2021 en nuestra comuna. Lugar porque es un hito histórico en la historia de Chile, tenemos la oportunidad de redactar en democracia nuestra constitución y hacerlo en conjunto con 155 personas que van a ser electas, y eso también representa una oportunidad para Aysén porque tenemos que elegir a tres personas que tienen una tremenda labor, que construir esta nueva carta fundamental, avanzar en derechos y oportunidades para todos los chilenos y tratarte también de descentralizar Chile y que Aysén pueda ser protagonista del desarrollo nacional. Es lo que nosotros hemos levantado como propuesta durante toda esta carrera a constituyente y es lo que también hemos tratado de hacer en cada uno de los territorios que hemos recorrido, en las localidades que hicimos en esta campaña. Aysén es un territorio que conoce de luchas sociales. Aysén es un territorio cuya historia lo ha golpeado como territorio fuertemente en muchas ocasiones, y desde ahí creo que debemos tomar las fuerzas precisamente para poder levantarse, porque Aysén sabe cuánto el centralismo nos ha puesto el zapato encima, cuántas decisiones se toman desde el nivel central sin considerar lo relevante del territorio y la opinión de las personas. Por lo tanto, estar aquí también resulta simbólico y también hacer el llamado, porque cuando nos levantamos el 2012, cuando nos levantamos en octubre también, ¿cierto?, lo hicimos porque precisamente sentimos que este modelo que hoy día existe no nos acomoda, y eso debemos hoy día reafirmarlo con nuestro voto. Tiene que valer la pena toda la lucha que se dio,
todas aquellas situaciones, todas aquellas familias que hoy día tienen a familiares privados de libertad, todas aquellas personas que fueron víctimas de atropellos, de abusos, de violaciones, aquellas mujeres, cierto, que se vieron también vulneradas. Hoy día debemos reafirmar esta necesidad de cambiar el modelo con nuestro voto. No es solo ejercer el derecho, es el poder que tiene la ciudadanía, porque todos estamos chatos, ¿cierto?, de muchas cosas que suceden a todos. El modelo no nos acomoda a todos, este es un modelo que le acomoda a las minorías. Por lo tanto, hoy día las mayorías deben y tenemos la obligación de hacernos presentes en los lugares de votación, reafirmando, apostando y apostando además por generar todos los cambios que se requieren en política. Mesa 1, cerrada. Mesa 1, cerrada. Se cierra la mesa 1. Mesa 2, se cierra. Andrea Macías. Andrea Macías. Raúl Rudolfi. Luis Martínez. Julio Uribe. Sufrimos, pero se logró. La verdad es que nosotros como familia estamos muy contentos y muy orgullosos por el gran trabajo que ha realizado Julio por 12 años. Y nosotros como familia siempre lo vamos a apoyar, siempre vamos a estar ahí. En las buenas y en las malas. Y ahora, bueno, la sufrimos, pero se logró. Así que gracias a todas las personas que lo apoyaron. Que desde mañana vamos a estar trabajando. ¡Claro!
para cambiar nuestro Aysén, para tener un Aysén unido. Que podamos trabajar con todos y todas. Es muy importante eso. Ustedes tienen que ayudarnos. Aquí no quiero yo más divisiones. Quiero que nosotros salgamos adelante con nuestro trabajo, con la unión de la gente. Eso yo creo que es el mensaje más importante. De poder unirnos desde el litoral hasta el Iguana. Tenemos de todo para hacer un Aysén grande. Y eso lo vamos a cumplir. Vamos a hacer que se atienda bien a la gente, que se nos dé respuesta. Que tengamos de todo un Aysén. Así que, agradecer. Mantener el distanciamiento, por favor, porque estamos en plena pandemia. Yo les agradezco de corazón. Vamos a tener tiempo para hablar y para conversar. Así que les pido, por favor, que ya regresen a sus casas tranquilamente para que no tengamos problemas. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.498 casos activos presenta la región de Aysén por COVID-19. Fuera de reporte, hay 33 nuevos casos. 4 de ellos serían de la comuna de Aysén. En el transcurso de las últimas horas se dio de alta médica a 43 pacientes, 8 de Aysén, 4 de Cisnes y 31 de Coyhaique. Hoy la región de Aysén presenta 498 casos activos. Desde el inicio de esta pandemia se registran 4.983 casos confirmados por COVID-19, además de 957 casos probables, sumando un total de confirmados y probables de 5.940 casos. Fuera de reporte se registran 33 casos nuevos con PCR, 4 de Aysén, 1 de Lago Verde, 28 de Coyhaique y 5 probables, 1 de Lago Verde y 4 de la comuna de Coyhaique. En el Hospital Regional Coyhaique se registran 15 pacientes hospitalizados por COVID-19. En la UCI se encuentran 5 pacientes COVID, todos conectados a ventilación mecánica, según se informa desde la Seremi de Salud. A cuidarse de todas maneras. Vamos a seguir informando, esta vez en lo policial. Cerca de 9 millones de pesos robaron desconocidos desde una caja de fuerte de las oficinas de Chile Express aquí en nuestra ciudad. A continuación vamos a ver imágenes exclusivas también en relación a este hecho y además las declaraciones de quienes tienen la concesión de la oficina Chile Express aquí en nuestra ciudad. Sí, efectivamente, en la mañana cuando llegamos nos encontramos con que había un forado en el techo donde supuestamente habían ingresado personas. Hicimos la denuncia correspondiente a Carabineros y la OCAR vino. Estuvieron haciendo los peritajes y bueno, ahora al ingresar nos encontramos con que habían violentado la caja de fondo, en la cual habían 8.600.000 pesos que se llevaron. La caja de fondo la cortaron con galleteras. Y bueno, y hay varias encomiendas que están violentadas y que están abiertas, que tenemos que determinar qué cantidad de encomiendas se llevaron y los valores que corresponden. Así que estamos preocupados por la situación que nos afectó. ¿Cómo operaba en este caso, por ejemplo, la encomienda que ha sido violentada, por ejemplo,
hacia el cliente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en ese sentido yo creo que Chile Express tiene un seguro, seguramente vamos a tener que determinar cuáles son esas encomiendas que se perdieron. Todas tienen un número de una orden de transporte, por lo tanto todo el stock de encomiendas que tenemos está totalmente registrado y eso es lo que tenemos que determinar ahora para ver a cuántas encomiendas fueron el total de encomiendas violentadas y las que posiblemente se hubieran llevado. Estamos viendo el forado, precisamente esa sería en la cual ingresaron acá, sí, a tu espalda, ¿no? Sí, ahí por ese forado del techo ingresaron y salieron por la puerta posterior, una vez que cortaron la caja de fondo. Se hizo un trabajo de huella acá por la volcar, seguramente que arroje algún resultado en las próximas horas. Eso esperamos, ojalá si alguien sabe algo también que pueda dar alguna información, porque creo que esta situación se está repitiendo bastante frecuente en Puerto Aysén, por lo tanto creo que hay que cooperar entre todos para encontrar a estas personas que andan haciendo este tipo de robos, porque hoy día nos tocó a nosotros y después le puede tocar a cualquier otro. Y continuamos en lo policial. Con lesionados terminó también una colisión vehicular en el sector Rivera Sur en el día de ayer domingo. Un minuto atrás tuvimos una colisión de dos vehículos particulares con cuatro personas lesionadas. La colisión fue de mediana energía. Fuimos poco. No habían personas atrapadas. Se apoyó básicamente al SAMU para la estabilización y movilización de las personas. Y se entregó al personal de SAMU. Hasta ahora declaramos como emergencia controlada y nos retiramos del lugar. Sí, en una intersección entre el Lago Portales con el alcalde Chingoera. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia, la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Empresas Cortés, construyendo la Patagonia, siempre.
continuación, el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonde. Muy bien, esto en cuanto a informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Gracias por haberse informado con nosotros aquí en el canal de la gente de Aysén. Que estén muy bien, será hasta mañana con más informaciones en nuestras pantallas y en este mismo horario. Canal 11 TV Aysén, 21 años informando día a día. Canal independiente que, bueno, espera proyectarse también con nuevos espacios ya en los próximos días. Gracias a ustedes por la sintonía, nos encontramos mañana. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysen.cl.